viva la noche, viva la noche, porque es para ti. Viva la noche, viva la noche, viva la noche, porque es para ti. Vivamos juntos la noche. Déjame entrar en tu alma. Te quiero cantar contigo, 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 contigo. Recordar serenatas. ¿Cómo dice? Será una noche bohemia de canto, amor y guitarras. Con Víctor. Víctor. Canciones casi olvidadas, hasta que sea madrugada. ¿Cómo dice? Cantemos a Manzanero. ¿Por qué no? A Carrillo, a María Alma. Lógico. Emma Elena, José Alfredo. ¿Qué más? Zeta Maldonado o Lara. Quiero darles mi cariño, déjame entrar en tu alma. Que quiero cantar contigo. También yo. Queremos cantar contigo hasta que sea madrugada. Dime esta noche conmigo. Bonita noche. Bienvenidos. Bravo, bienvenidos. Gracias a todos los que se están conectando. Noche lluviosa. Una noche fresquita, sí, aquí en Monterrey, fíjense, bien fresquita, bien rica, ¿verdad, Víctor? Qué raro que en Monterrey ayer estuvimos a 30 grados y hoy a menos 5, ¿verdad? Así Monterrey, es. Monterrey. Monterrey, ¿no? Sí, no, sí, nunca pasa eso en Monterrey. Y ya lloviendo. Mañana es el clima más constante de toda la República. Sí, el más siempre, rarito, ¿verdad? Siempre está de la patada. Y somos los más raritos, aparte. Ah, qué caray. Aparte. Pues noche de lujo, noche totalmente de lujo, porque de tenemos... Bohemia, Bohemia al 100%. Así es, un invitadazo. Muchas gracias. No es por mí. Es por ti. Es por ti. Claro. Muy, muy querido, aparte. El ¿no? señor Víctor Núñez. Muchas gracias. Tito García. Y todo su... su historia y su trayectoria y cosas que nos va a platicar y su guitarra, su voz y muchas canciones que vienen y siguen. Así que bienvenidos. Bienvenido, muchas gracias, mi Víctor. Gracias. Hemos hecho muy bonita amistad. Es un honor esta invitación, de veras. Muchas gracias. Muchas una muy bonita amistad porque hemos trabajado juntos y aparte, buen consejero, un buen, muy buen amigo. Sí. Siempre ahí, no, Víctor, por favor, y este consejo. Y todo, sí, pues estaba yo mortificada cuando me iba a cantar yo sola y decía, ay, ¿cómo le hago? Qué pena. Y como buen psicólogo, siempre el buen amigo. El psicólogo, ¿eres psicólogo, Víctor? No, casi, estoy a dos cuadras. Yo ya estaba pensando. Soy comunicólogo. Ah, eres comunicólogo. Sí. Pero andábamos escritas también. Pues sí, llevas psicología, ¿verdad? Sí, llevan psicología, ¿verdad? Los sí, claro. Comunicólogos, sí, como buen psicólogo. Y muy buen consejero y muy buen amigo. Aparte, muy buen músico, muy buen cantante. Y sabe una cantidad de repertorio. Muchas ahora gracias. Sí que la que le pidan. Está como hito, están a la par ahí, no, los dos. ¿Quién se sabe esta? Vamos a ver. No, en esta esquina. No, qué chula. No. Qué padre estar juntos, Víctor. Y compartir, claro. Así es. Hay mucho que platicar. ¿Desde cuándo comienza Víctor Núñez a tocar? ¿Con quién trabajó? ¿Sabes que él tocó cuando estaban chavos? Y hay hasta un video por ahí en YouTube con Juanito Garza, fíjate, con Johnny Garza. Sí, fuimos el dueto. El dueto Jubí. Jubí. Me platicó Juanito eso, que habían Juan estado Víctor. Juntos. El dueto Jubí, Víctor y Juan, o Juan y Víctor, y empezamos yo creo como en el 80. Más o menos el 80, yo estaba en la Facultad de Comunicación, conocí a Juanito por otro buen amigo, Roberto, a quien le mandamos un abrazo. Saludos a Roberto. También fue el Jubiro después. También era... fue, él era Roberto Jubiro, Juan, Víctor y Roberto. ¿A poco Roberto. Si era
O los claro. nombres. El primero era exactamente las iniciales, las primeras iniciales. Era Juan Jubiro, Juan Víctor y Roberto. Y finalmente se quedan ustedes luego dos. Roberto se fue a Televisa y nos dejó. No es cierto. Saludos. Saludos. Triunfó. Roberto se dedicó más a guitarrista individual y seguimos Juanito y yo. Y anduvimos dando serenatas, tratamos de ir a Estados Unidos en ese momento, siempre lo tomamos como en gracia. Un reto. Casi fuimos internacionales. El dueto Víctor y Juan no fue internacional. No, pero no. Las guitarras sí, ¿no? Las guitarras se las llevaron, sí pasaron. Las guitarras se fueron. No nos dieron permiso en el puente, entonces nos regresamos. Ay, mi amor. Se dan caso. Sí, se dan caso. Ahí veníamos Juanito y yo, risa y risa. Juanito, hace muchos años. Juanito ya estuvo aquí en dos ocasiones. Juanito, saludos. Le mandamos saludos a Juan Garza. Estuvo en el programa que estuvo Juan Mejía, el compositor, Juanito. Bien, claro. Y luego estuvo en otro que nos hicimos ayudó con lo de homenaje a José Alfredo. Qué bonito. Exacto. Luego viene un tiempo en el que acompañan. Tú estuviste también por ahí metido con Rodolfo Sebastián. Con Rodolfo, ¿veras? Sí. Le mandamos un beso a Rodolfo Sebastián. Un saludo a Rodolfo, un gran invitado. Hay que invitarlo a Rodolfo Sebastián. Por supuesto, hay un proyecto está invitadísimo. Con él. Ya Vamos está invitado a para la próxima. A la lista. Sí. Es más, en ese disco, mira, que está por ahí de mariachi, que ahí fue nominado por Estados Unidos al Grammy. Ahí viene la voz. Ahí viene la voz de Rodolfo. Hizo un verso ahí, ¿verdad? En el payaso. Ah, sí, claro. Porque él hacía un performance con él. Bien bonito. Carnaval del mundo. Que aprendemos a reír con llanto y también a llorar y suelta una carcajada maravillosa con carcajadas. Cuando tocábamos la canción de su papá, ¿mica? Así es, mi amor. Qué bonito. Y él hacía un performance de payaso en su se disfraza de payaso y todo en escena. Todo un gran artista, Rodolfo. Le mandamos un gran abrazo. Pronto, vamos a estar aquí. Así es. Ven para acá, Rodolfo. Chula. No, era bonito trabajar con ellos. De hecho, yo entré al grupo de Rodolfo Sebastián por Juan. Porque al que solicitaban era Juanito, pero nosotros éramos dueto y Juan, éramos el dueto. Ajá. Y Juan se comportó bien conmigo, dijo, no, si no entra Víctor, no entramos los dos. Ay, qué lindo. Entonces fue una bonita experiencia. Así como y tú y yo cuando ¡Ándale! Nos despedimos de una temporada. Igual, y luego, ya ves aquellos grandes que se han separado por cuestiones ya de artísticas o de tanto tiempo, igual nos pasó a Juanito y a mí. Fíjate. Juanito siguió su camino con Jornada y con muchos compañeros. Te lo robaron, los de Jornada. Sí, muchos. Pues es que hay muchos artistas aquí en Monterrey. Mucho talento. Jornada existe más o menos desde los tiempos en que se hizo Les People por ahí. Ah. Hace un montón de años. Yo tengo unos cuantos años con ellos. Y luego vienen más cosas. ¿Jornada People? Aquí, el de... Les People era un grupo que tuvo Hito. Que tuvimos nosotros. Donde yo inicié cantando y fue por Hito. O sea, Hito me descubrió. Tocábamos en eventos, en bodas y en fiestas. Y arrancamos más o menos en el tiempo que arrancó Jornada Sentimental. Por ese tiempo. Hace un montón. Y hay más que platicar porque luego viene... Homenaje a los Grandes, o ¿cómo se llama? Y también tuve un programa de radio en Frecuencia Tech. Muchos años. Lo nombramos Homenaje a los Grandes, lo transmitíamos todos los martes a las de 10 a 12 más? De la noche. No, yo estaba solo. ¿Tú estabas tú solo? Sí, yo estaba conduciendo solo. Pues vamos a cantarnos a... A cantar antes de decir... Claro, venga. Es más, vamos platicando, ¿no? Vamos a decirle a la gente que a los que se van conectando, que nos pidan... canciones, sí, a ver, complacerlos al instante. Exacto. Pero como quiera, arráncate con algo y aquí nos vamos pegando. La que estabas cantando hace ratito, que está bien buenísima. De Concha Valdés Miranda, un hermoso tema, el que más te ha querido. Recordando me puse a soñar con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a soñar. Al saber que te has ido, es inútil que quieras buscar otro amor como el mío, porque soy y seré sin igual el que más te ha querido. Es en vano que quieras olvidar. Por más que lo he fingido, si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que
saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío. Sentido, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo, bien mío, que mi vida te voy a entregar como tal. Solo ansío y te voy a adorar esta vez como nunca sentido, porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Bravísimo. Oigan, pues ya empezaron los saludos. Así, vamos a ver. Mano López, saludos. Siempre se conecta Mano López. Gracias, gracias. Francisco Javier Lugo, nuestro Paquito buen amigo Lugo. Paquito. Paquito, un beso. Saludos y aviéntense mi rola, Distancia. Amor. Ándale. ¿Cómo ¿Quién ves? La pidió esa? Paquito. De veras. Sí, ¿pero cuál distancia? Sí, porque hay varias, ¿no? ¿Cuál distancia? ¿Distancia de Alberto Cortés? ¿De Alberto Cortés? Yo creo que sí. A ver, Paquito, ¿cuál Paquito? Dinos si es la de Alberto Cortés. Se me hace que es esa. Sí. Ay, 100 años. Te está pidiendo Aurora Estrada, 100 años. Un beso también, ¿sabes para quién? Para la familia Eurídice Cervantes y Ofelia, hijas de Alberto Cervantes, aquí nos han de estar escuchando. Un claro, beso grande. Para mis amiguitas, Ofelia y Eurídice Cervantes. Qué hermosas canciones. Y preciosas cosas. Adela claro. Hernández, buenas noches, muchísimos saludos. Aurora Estrada pide 100 años. Muy Aurorita, bien. ¿Cuándo nos vamos a ver? Carambas, vente para acá, ¿verdad? Claro, vente, Aurorita. Vente para acá, Aurorita. Vente a la bohemia. A los pues martes, entonces, acuérdate. A complacer. ¿Cuál quieren? ¿La que pidió Paquito o la de 100 años? Las dos. Las dos, las no dos. Pasa nada. Oye, pero primeramente un saludo aquí a la raza acá. A Fernanda, mi nieta, que esté en los controles. Siempre les echamos porras, no, no les gusta, nos hacen cara. Pero bueno, y también está Mario, ¿qué onda? Mario, pues hay que... Las tremendo cámaras, primo, sí. Mario. Y mi sobrina también aquí presente. Aquí a Susi también, que siempre nos apoya. Es todo el staff. Llueve, truena, relampaguea. Un besote para... Es el staff de Canto Amor y Guitarra. Sí, señor. ¿Verdad? Oye, bueno, ya que estamos haciendo saludos, ¿qué te parece? Mi tato. Entonces, ¿qué onda? El tato. Usado con las bolas de tenis. El dueño de la casa. El dueño de la casa. Oye, mucha gente pregunta, ¿pero dónde es? ¿Creen que estamos en un lugar donde puede no venir gente? Pronto. No es un estudio, lo hacemos en una casa privada. Así sí. No tenemos lugares. Sería bruto estarlo haciendo con público en vivo. Ya andamos detrás de eso. Sí hay nuestro show de Canto Amor y Guitarras. Bueno, ya tuvimos el del 14 de febrero y ahora vamos a tener el del 23 de mayo en el Capitolio a partir de las 8:30. 23 para que de mayo. Vayan. Celebrar Día de Madre y Día del Padre de un jalón, ¿verdad? Sí, porque no son los dos. Correcto. 23 de mayo. Para Capitolio. Ya vamos a empezar a poner gorro, ¿verdad? Ya. A publicitarlo ya. A todo lo que da. Separe su lugar porque luego vamos a tener lleno y quedé con ganas de ir. Pero aparte van los cubanos, también van a estar. Ay, vamos a tener noche cubana. Noche cubana para que bailen sálsame, todo esto. Qué rico. Y el bolerito. Hoy estábamos con saludos.
vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en Estados Unidos. Sí. Nos escuchan hoy y, okay, no, y hay dos repeticiones. Retransmisiones. Muy bien. Es en Los Ángeles. La mejor radio, la FM, mejor radio FM. José Diego. Ok, saludos. Es el dueño de la estación de radio. Toda la gente que nos está escuchando por allá. Nos apoya. Buenas noches. Son los miércoles y los sábados. Okay, y a nuestra mejor Yanalte Galván adorada. Que tanto adoramos, Yanalte Galván Ken. Y próximamente, ¿en dónde? Vamos a estar en Hollywood. Hollywood, en Estados Unidos, vamos a estar. Sí, sí podemos. ¿Cómo ves? Sí, ¿cómo ves? Gracias a Canto Amor y Guitarra. ¿Qué más es posible? Y gracias a ustedes por estar, ¿verdad? ¿Cómo ves, claro, Víctor? Oye, de veras, qué placer. Vuelvo a decirte que te muchas quiero gracias, un montón un y te honor, admiro, pero bastante. Así muchas es que gracias. Nos arrancamos con cuál. ¿Cuál quieres? ¿O quieres relajamiento muscular o no? Relajamiento muscular. Ahorita platicamos. A ver, platiquen esa anécdota. El relajamiento muscular era parte del entrenamiento de karate. Sí. Ah, es que tú yo eres tenía mi grupo, karateca, sí. Desde entonces, hace 30 y tantos años, tenía mi grupito de amigos. Juanito quería aprender y sus primos. Entonces, querían aprender karate. Querían aprender. Juanito. Yo tenía poco, tenía como 4 años entrenando y entrenábamos en la casa un ratito y luego nos íbamos corriendo a la calle y regresábamos. Y así un día llegaron y no supe qué decirles, ¿verdad? Porque yo no tenía ganas de entrenar, ni de correr, ni de hacer nada. Le dije, no, muchachos, relájense, este día va a ser de relajamiento muscular. Y desde entonces quedó. Y seguimos relajados. Desde entonces. Y nunca... No, una bola de anécdotas. No, hay muchas anécdotas. Bueno, chula. Venga, ¿cuál? Vaya. Otra cancioncita. ¿Qué te sí, cantaste? Bueno, habían pedido 100 años. Ah, pedido... 100 años. 100 años, fíjate, que sí, un beso grande para mis amigas. En tu tono, hijas ya. Del compositor Alberto Cervantes, con amor. ¡Qué bonito! Pasaste. Tú pasaste a mi lado. Me agarraron en curva, qué bárbaros. Con gran indiferencia. ¿Tú no sabes qué iba a cantar él? Disculpen, ¿eh? Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. ¿En qué nos vamos? Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. ¡Bonito!
trío Desamor. Bueno, el cuarteto. Esta sí es una bella bohemia. Pero así, es una verdadera bohemia. Oye, de repente yo iba a cantar y pensaba que eras tú. Así entonces, es. Pero bueno, así es la onda. ¿No? Como diría el licenciado Rogelio, así son las bohemias así improvisadas. Así es, ni modo, de repente un beso. Oigan, y si no hacemos esto, no van a saber nuestro público. Que estamos en vivo. Exacto. Esa es la idea de estar en vivo. Yes. Porque si fuera en vivo grabado, y a todo color desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La ciudad de las montañas. Del Cerro de la Silla. Y de las montañas. Oigan, pues está diciendo Paquito que es la que has cantado en Casa Modesto. ¿Cuál es? La distancia. La distancia. Entonces, dice, es la que tocó en Casa Modesto, dice. ¿Será la de Alberto Cortés? Debe ser la de Alberto Cortés. Yo creo que sí. Dice Julián Ortiz, saluda a la señora Mirza, es un amor de persona. Julián Ortiz. Yolis Cantú, que canten a placer. Ay, es linda, esa Esterto, también. Esa es muy cara. A placer, pero aparte es de Chago Díaz, adorado. Es de Chaguito Díaz. Amor, gran amigo, exacto. Esther Tobar, felicidades, allá, Víctor, excelente cantante. Muchas Esther gracias. Esther Tobar, te mando un saludo. Déjame te comento algo a propósito de la canción de A Placer. La historia. Bueno, la historia más o menos la sabemos, pero era una canción que conocían dos o tres personas muy bohemias de aquí de Monterrey, pero no estaba como ahorita mundialmente conocida. La grabó Rafael. Ya la grabó Rafael, la grabó... Café Tacuba. Mucha gente, bueno. No, Café Tacuba con... Sí, pero... Con Celso Piña. Precisamente a Poncho Herrera. Que es mi hijo. Que es tu hijo. Lo invitan a hacer esa producción de Celso Piña. Barrio Bravo se llamó ese álbum. Y va y le pregunta a su mamá, mamá, ¿cómo se llamaba esa canción de Chago que nos gustaba tanto? Fue y te preguntó. Claro. Y entonces dijo, la de A Placer. Y entonces se le ocurrió ponérsela. Incluirla. Hitazo. Hitazazo. Qué bueno. Así es. Y de ahí la realidad se prendió con Rafael y con otras. O sea, personas. La primera persona que lo grabó fue Celso. Celso. No, y ahí fue donde se dio a conocer. Lo tenía grabado Chago. Obviamente, Chago, pero ya que el compositor. Me acuerdo de unas bohemias en casa del licenciado Román Ruiz Flores con su familia. Iba Chago con su guitarra, tocaba la guitarra divino, no agraviando a mi niño precioso, y una voz que tenía rica. Pero así es que, Chaguito, aquí estás con nosotros desde el cielo, aquí estás. Como un homenaje a Chago. Exactamente, Díaz, claro. Chago, gran compositor de aquí de Monterrey. Venga, Poncho Herrera, un aplauso. Poncho Herrera le pregunta a tu mamá, le dice, ¿cómo se llama esa canción de Chago que nos gusta tanto? Ajá. Y entonces tu mamá se la recuerda y Poncho la propone para ese álbum y fue el hitazo. De hecho, estaba registrado en su editora, Musical Z, estaba registrado. Pero venga de ahí. Qué bonito recuerdo. A placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Chavo Díaz.
sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que alejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo, aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Bárbaros. En pocas palabras, que te vaya bien y bonito. Nunca le deseo lo peor. No, para exacto. Nada. Fíjate nomás. Quiero que seas feliz aunque no sea conmigo. Qué belleza. Aunque nos duela. Aunque ¿verdad? Duela, no importa. ¿Por qué? Porque hay distintas razones. No sé cuál sea el motivo. Pero puede ser alguno emocional, puede ser alguno. No sé, te fuiste con otro, me pusiste los cuernos, o sabrá Dios. Te fuiste de la casa, punto. ¿Verdad? De cualquier manera. De la que la quieran tomar. O a lo mejor se dice una historia de esta canción. A ver, hay una historia, a ver si se es dice cierto. Una canción. Y que luego a ver si invitamos a la musa a que nos la platique. Claro. Sí. Sorpresa. Estaría mejor. Muy bien. Okay. No decimos nombre decirle, para que sea sorpresa. Para que sea sorpresa. Luego le invitamos. A la musa. Pero aquí vive en Monterrey la musa. Y canta aquí precioso. Vive en Monterrey. Y canta precioso. Sí. Sí, que ella, no la, sí historia, ella tiene que venir y nos tiene que platicar esa historia. Correcto. Oigan, pues hay más saludos desde Chihuahua. Venga, un gran saludo. Chihuahua, venga. Jesús Martín Rivera Rodríguez. Mi primo, saludos. Saludos a Víctor. Virginia Álvarez Gaitán, saludos a Víctor de la familia Rodríguez. Canta nuestro juramento. Ándale, como no, ahorita lo peticiones, cantamos. Claro. Marta Mendoza, saludos, feliz día a todos. Julieta González, hermosa canción y qué bellas voces. Gracias. Esther Tobás, felicidades, Víctor, excelente cantante. Bueno, claro. Porque saludos, Esther. Hasta entonces, Laredo, Tamaulipas. Eso es todo. Ándale. Este, ¿y juramento? ¿Cómo es? Te lo están juramento. Pidiendo. Te lo están pidiendo. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo dice? Hay que complacer. Ustedes dijeron que iban a complacer. Modo, o sea, aguanta. Ahora cumplen. Hola. Para. Acá está Olimpo Cárdenas. Ecuatoriana la canción. No puedo verte triste porque me mata su carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Sobre de mi cadáver dejar caer tierra todo el llanto que brote de mi tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo escribiré la historia. Escribiré la historia de nuestro amor.
te prometo. Escribiré la historia de nuestro amor, con el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre. Sí salió, fíjate. Ay, sí se pudo. Con voces y todo. Qué bárbaro. Con voces y cuánto. Qué eso es la bohemia, cantar en vivo, todo. Y peleamos por las voces también. Exacto, pues cuál. Oye, pero fíjate cómo dentro de todo hay un respeto. De repente nos quedamos callados todos porque todos estamos cediéndole. A ver quién va a cantar. A ver quién. Sí, qué bonito. Así es, qué así bonito. Es. Eso es lo grande. Excelente la bohemia. Saludos a todos. ¿Qué más pidieron? A ver. ¿Qué más pidieron? Pidieron la distancia, ser. La distancia. Sí, es cierto. Oye, un la saludo, espérenme. A ver, los saludos. Un saludo para mi tía Alma, hermosa, que siempre se conecta. La cumpleaños. Hermana de mi madre. Mañana cumpleaños, tía. Hermosa, mañana. Hermosa, hermosa. Ahorita te cantamos las mañanitas. ¿Cuál quieres, tía? Pide una. Pide, aquí pide. Por cumpleaños. Exacto. Dice Julieta González que qué bonito martes de bohemia. Gracias. Y siguen pidiendo. ¿Cómo, cómo? Ah, es tu suegra, no, saludos. ¿De qué? La mamá es Susi. La mamá saludos de Susi, a Julieta González. Señora preciosa. Un abrazo, señora González. Ok, entonces, ¿cómo ven? ¿La distancia? ¿Pero cuál fue la distancia? Aquí, la distancia es la de Roberto Carlos, ¿es? Cereza. Se me hace que es esa. Sabes que la distancia es como el tiempo. ¿Cuál será? Un pedazo de cada una, pues. Un pedazo de cada una, pues. Un pedazo de todas las distancias. Venga, vamos a hacer un popurrí de distancia. Anda, de distancia. ¿Qué te parece? Popurrí de distancia. Y como no se le da a Víctor, los no, popurrí. Sí, nunca más oíste tú hablar de también. También es distancia. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Arráncate con una distancia. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar sin ti. Es que la distancia que decías, Mirza, es esta. Nunca más oíste tú hablar de mí. Ay, qué bonita canción. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esa nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y yo nunca te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Sabes que la distancia es como el viento, se lleva por el tiempo en un olvido. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. No he comprendido nada de tu amor. Sin embargo, estoy aquí a recordarte la única cosa buena de mi vida. Era tu amor por mí. La ra 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 ra. Haya pasado un año, es un incendio que me quema el alma. No he comprendido nada de tu amor. Sin embargo, estoy aquí a recordarte la única cosa buena de mi vida. Era tu amor por mí. Viento, campos y caminos, distancia. Qué cantidad de recuerdos.
de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. Allí dejé a mis amigos, distancia, mi primer con sentido, quien jugué de pequeño, de amor, de infancia, de amigo, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amiga, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. La ra ra ra. Surjas tú, dedicada para Tato. Y no quiero escucharla si no la escuchas tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma. No labios, el sol, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, Paco Lugo, porque ya... Todas las distancias. Todas las distancias. Gracias. Dice Laura María, que bello pupurrí, por favor, un gato en la oscuridad. La distancia entre los dos. Ah, nos faltó esa. Faltó. Es cada día más grande. Grande. Tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te hayas sido ya pedazo de mi vida, si aguante la soledad, venga, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar derecho y sin mentiras. Ay, no más. Y te voy a recordar, por Dios, qué muy bonito. José Alfredo Jiménez. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un
cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo. Yo soy tuya, solo tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande. Si aguante la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar derecho y sin mentira. Y me va a recordar, por Dios, qué muy bonito. Qué hermosa distancia de José Alfredo, ¿eh? Bárbaro. Bravo, bravo, dicen. Qué bárbaro. Aurora Estrada, esa es la que decía. Esta, la última. No, esta, la Aurora. No, Paco pidió otra distancia, pero Aurora Estrada aquí ya nos había puesto la distancia entre los dos. Cada día más grande tu amor, de mi amor no está quedando nada. Ah, bueno, y entonces sí, puso luego abajo que esa era la que quería. Que le atinamos. Complacencias al instante. Claro. Que qué bárbaros, que qué bonito cantamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan pidiendo. Bueno, tía Alma pidió una de la abuela, pero esa la ponemos al final. Para cantarte los mañanitas, es tía. ¿Cómo ves? Se cantó la mesa. Toda ronca. Uy, déjame tomar otra vez. Agua. Salud, ¿puedes tomar agua, Vicky? Oye, pucha, regálame tantito. Mi copa no tiene nada. Sola. ¿Un tinto? Como dijo Betito el de pesado, que el tinto no es el patrocinador. ¿Se aceptan? San Simón. No, que él se aventó una serie de, ¿cómo?, de comerciales que va. Qué simpático, no agraviando. Pero de verdad la pasamos padre. Y ahorita como le estamos pasando, también. Muy saludos, divertida la bohemia pasada con los de pesado. No, con los de pesado. Muy divertida. Estaban tremendos. Digo que parecía programa de chistes. Sí, de comedia. Tremendos. Sí, no, qué bárbaro. ¿Cuál otra, Fer? La de, a ver. ¿Quién más? El gato en la oscuridad. Ah, esa está preciosa. Esa es de Roberto Carlos. ¿Quién la canta? Tú la sabes cantar. Tú la sabes. ¿Tú crees que no sabe? No, que no la sabe. Digo que si la sabe la canción, tú la sabes. Tú eras un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día, saltando una verja verde a ti, y así en tus ojos algo nuevo descubrí. ¡Échale esto! Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. Lo sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía, mas siempre será de mi vivir. Lágrima clara de primavera, el gato que está en la oscuridad sabe que mi alma una lágrima. Quiero ser tu canción desde el principio a fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero verte, mirarte en tu cara, despertarte cada poco, hacerte sonreír. Quiero entrar en el más suave roce de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe la
a la mujer. Lo mejor y es ser de ese amor. Lo que come, que bebe, que da, que reciba. Pero el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Se les da los popurrís a ustedes dos. ¿Qué cosa? Qué bárbaro. Oye, hay una de Napoleón que me gusta mucho que cantas. ¿Cuál? Ahí en Casa Modesto, que te la canté ayer, mamá. Hoy, que dijiste que tenías mucho tiempo de no... La de celos. Tengo celos. Por amarte tengo celos. Divina esa canción. Napoleón, un beso a Napoleón adorado. ¿Dónde estamos? Estamos en una casa. Aquí es la Bohemia. Próximamente van a vernos García allá, Nájera. Nos pregunta. Julio Báez dice... Por favor, Entre dos amores. Laura María agradece, ¿verdad? Porque cantamos todas las de Roberto Carlos. Sí, próximamente, 23 de mayo, Capitolio Eventos. Aquí en Hagan sus reservaciones ya. Monterrey. Vaya reservando para que no se quede sin lugar. Vayan reservando. Sí, 23 de mayo. Música de salsa. No paso los teléfonos al final. Con Cuba. Cuba y México unidos en esta noche. Venga. Tengo celos. Por amarte tengo celos. De los ojos que te miran, del pasado que viviste. Tengo celos, yo que no los conocía. Tengo celos de la vida si no estoy para sentirte. Tengo celos que se calman si te abrazo y que viven porque al paso de la vida más te quiero. Tengo celos porque al pronunciar tu nombre no hay nada que me conforme si a mi lado no te tengo. Tengo celos de la mano que saludas, de la gente que murmura, de la calle y de tus sueños. Tengo celos, yo que no sufrí por nadie, que al mirarte te amo tanto y tengo celos. Y a esa te dice que tú la grabaste. Y esta ahí te va. Vamos a echarle. Me voy a ir para que puedas simplemente ir donde quieras, para que no te peses ya como cadenas y seas el dueño de tu modo de vivir. Un poquito. Me voy a ir para que rondes esa esquina que más quieras, para que goces el sabor que más prefieras y no te canse mi manera de vivir. Me voy a ir. Que se nota tu mirada y en tus gestos, que ya tu boca no le quedan más mis besos, que hace ya tiempo no te ocupas más de mí. Me voy a ir porque presiento que ya tu vida y mi vida, por esa forma con la que a veces me miras, se está muriendo, por eso me voy a ir. Qué manera tan sutil de decir que se va. Qué cosa tan bella. Tiempo no te ocupas más de mí. Tocar
canta, mija. Me voy a ir porque presiento que ya tu vida es mi vida. Por esa forma con la que a veces me miras, se está muriendo, por eso me voy a ir. Porque faltan palabras para decirte, porque sobran razones para explicarte, porque cuento los días de aquí hasta mayo, porque pasa la vida, porque te extraño. Porque con nada compro lo que tú me has dado. Y si de algo sirve lo que he ganado, sin pensarlo siquiera, todo lo cambio por compartir la vida junto a tu lado. Llegaste tú y contigo se abrieron de nuevo la vida mis cansados brazos. Llegaste tú y se fueron los fríos, se acabaron las penas y al calor de tus labios nació el amor, como nunca en la vida de mis 30 años, como nunca en la vida de mis 30 cuenta, supe que vives en mí. No sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y vives tan presente en mí. Menos me doy cuenta que sin ti ya no es vivir. Yo querido abrazarte como ayer y besarte aquellos labios solo míos alguna vez. Más detuve mis impulsos porque era tarde ya. Me muero sin tenerte junto a mí. No sé si pueda continuar lejos de ti. Te amo tanto y sigues tan presente en mí que hoy me doy cuenta que sin ti ya.
José María. Recuerdo, qué bonito. Estuve así, chinita. Platique la anécdota este que te quiero comentar. A ver, me acabas de decir, mami. Mira, Fernando Z. Maldonado, mi padre, fue padrino de bodas de Napoleón. Ándale. Curiosamente, y tengo la foto por ahí, ¿eh? Ahí la tengo guardada. Hay que buscarla. Hay que buscarla y dárselas. Yo la otra vez vi a Napoleón. Vi a Napoleón y le dije, se acordó perfectamente, no fue padrino de bodas con Rosario de Alba. Chayito. De su matrimonio. Yo no fui, ¿no? Era mi papá, fue padrino. Ah, ok. De Rosario de Alba, el primer matrimonio de Napoleón. Fíjate. Así es que un gran recuerdo, lo vi en un evento. En un evento. En la Sociedad de Autores y Compositores. Y entonces lo saludo siempre y le digo, ¿te acuerdas de esto? Claro que sí, es un adorado. Y aparte, hay que invitarlo, sería muy bonito. Hay que invitarlo, si no, de perdido por teléfono, lo conectamos. Hablar con él y cantamos con él, ¿verdad? Claro. Oye, acuérdate que en el piano de tu papá, ahí en la sala de tu casa, aquí a unas cuadras, se grabó un video de un videoclip de Napoleón. Mike Rodríguez, al que le mandamos un abrazo fuerte. Uh-huh. Nuestro querido Mike, que es productor de videos, le habló a Poncho y le dijo, oye, necesito un piano de cola. Y fueron y vio el piano y dijo, perfecto, este me parece excelente. Y dijo, necesito grabar a alguien que parezca que es Napoleón que está tocando. Y soy yo. Sí. Yo ay, qué curioso. O sea, se ven mis manos, se ven mis brazos, todo. Pero es un video, a esas tomas le las intercalaron en un video que hicieron. Okay. Para Napoleón, aquí en Monterrey. Entonces, fíjate, tus manos ya son... De Napoleón. Son famosas las manos. Son famosas. Sí, mis manos nomás. No, pues eres famoso. Oye, saludos a Tonche Producciones. Que siempre nos comparte, que siempre comparte nuestra transmisión. Saludos. Y gracias, de veras. Gracias, gracias. Saludos a todos, excelentes voces, Laura de Alba. Gracias, Laura, por tus saludos. Saludos, Luis Enrique Tonche Rodríguez. Saludos, saludos, saludos. Sí. Tonche, ahí el de Multimedios. Sí, ¿cómo no? Bueno, aquí nos dice, nomás quiero comentar esto. Marta Mendoza, para no dejar de leer, dice, no se saben una vallenata en Bohemia. O sea, me hace que se oye fenomenal de poesía. La vallenata es muy sentimental. Niña bonita, o quiero que seas mi estrella. Híjole, ¿cuál vallenata se saben ustedes? No, vallenata. Apenas Poncho. Pero podemos cantar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. No. Sí se la sabe. Como los imaginaba. No una son colombiana, como... venga, vallenata, venga. Pues, no, no sé. No, no te la sabes. Curiosamente, papá inició su carrera ya viudo, mi padre, 57, 55, uh-huh. Se fue un año completo, todo el 56 se fue a todo Centro y Sudamérica y trajo la cumbia a México, fíjate, en aquella época, con el cafetal, cuando la gente vive criticando, su papá fue, está así, no, esa nota es muy importante, que papá fue el que trajo la cumbia a México en el año 50, en los años 50, fíjate. Y el quiero relatar. Y después ya salió La Pollera Colorada con Linda Vera, que fue producción de mi papá, con Carmen Rivero. Fue parte de los arreglos y de la producción de La Sonora Santanera. De Sonia también, López, de La Sonora Santanera. Entonces hay grandes recuerdos con la cuestión de Colombia que estamos platicando. Saludos de Perú. Cuando se vaya. Perú. Eso, perdón. ¿Cómo? Perdón, pero me emocioné. Cuando ella se va, internacional con su piano. El maestro, tu papá, sí. Ya se va como Frank McDonald. Fred McDonald. Papá se puso así porque estaba grabando, fíjate, en una compañía y no le permitían usar su nombre. Ah, ok. Por eso entonces, se pone Fred McDonald, hizo como 40 como música, discos. Para música instrumental, ¿verdad? Por ahí búsquenlo, amigos, Fred McDonald, sí, y hizo un montón. Yo le pregunté en vida a tu papi, siempre venía en Navidad a pasar las fiestas y entonces nosotros acá en la casa con Poncho y todo. Y yo le pregunté, bueno, ¿cómo surge Fred McDonald? Y entonces me dice, yo estaba firmado como Fernando Z. Maldonado con una compañía componiendo música mexicana ranchera. Dice que hubo una caravana en un teatro, en una carpa o no sé. Dice, y yo me había trasladado directamente al lugar y el camión con los artistas no llegaba. Algo pasó en la carretera y no llegaban. Y el empresario le dice, oye, ahí hay un piano, ponte a tocar algo, aunque sea porque ya estaba lleno. Y dice, y me puse a tocar música instrumental americana y llegó alguien y dijo, yo te quiero grabar eso. Pero era de otra compañía y le dijo... Fíjate, yo no lo sabía. A mí me lo platicó tu papá. Tu papá me lo platicó. Ándale. Fíjate. Mejor memoria que tú. Tiene una memoria el condenado. Sí. Le digo, Yeito, fíjate que cuando fuimos a Marruecos, porque hemos andado en Marruecos, en Polonia, en Tailandia, Singapur, un montón de partes, y tú y yo, y también Mirza. Pero entonces le digo,
Sí, tía, acuérdate. Fue en 1900, bueno. Dice la fecha, el día, casi casi la hora que, no, que no. Te pasa. Pero eso me lo platicó tu papá. Eso es muy, yo no lo sabía, dijo, dígate, cuéntame. Llegó alguien y me dijo, yo te quiero grabar eso. Pero era de otra, compañía, de otra compañía, y entonces okay. Se pone Fred McDonald. En Mozart era. Para Fred McDonald fue Mozart. Con otro giro de música tipo americana. Y es más, en la foto no sale papá, no. Sale un piano, sale piano y sale un muchacho joven así tocando el piano, claro que no era papá. Era el del aseo de Mozart, fíjate. Entonces era así guapito el muchacho, que le ponen frac. Le ponen un frac y lo pusieron en el piano, sí. Y era el del. Yo recuerdo ese disco, ¿por qué no estaba? ¿Cómo? Porque él está, porque él no le querían poner su cara, estaba firmado con otra compañía disquera. Y esa música, pues, aunque fue exitosa, ponían otra gente. Después sirvió mucho como música que le llaman las disqueras de catálogo para, claro. Para ponerse de fondo en muchas partes. Hay que buscar para que cuando platiquemos esto, Mario. Te checas un disco de Fred McDonald. Oigan, saludos desde Perú, Freddy Umpiri Ariela. Saludos. ¿Qué pasó? Oye, pues vamos a cantarle algo peruano. Peruano, venga. Nomás últimos, porque ya nos vamos y cerramos con eso, ¿sí? Ya nos están diciendo ya los de producción. Ya, de plano. Rápido. Okay. Felicidades, excelente noche, Bohemia, y con este tiempo lluvioso. Wow, dice Laura María. Lulú Pedraza. Lulú Pedraza, por ¿estás fin. Estás conectada, por fin, Lulú. Ahora sí, ya, Lulú, por favor. Nuestra amiga, chef. La próxima semana ya va a estar con nosotros Lulú Pedraza. Okay. Cocinando, porque aquí es una la vamos chef a tener. Maravillosa, internacional. Lulú, te mandaba besos. Dice que mandaba le encanta el programa. Saludo, Lulú Pedraza. En todo el mundo, no. Esta mujer es chef. Venga, venga. Vamos a Perú. Va. Una veredita alegre con luz de luna de sol, prendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumado de magnolias, rosada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Chabuca Garanda, fina estampa, venga. Caballero, caballero de fina estampa, venga. Un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en su andaranda reluce la cera al andaranda. ¡Bravo, Perú! Venga, Chabuca Garanda presente. Saludos a Ciudad de México, Rodolfo Rosas. Rodolfo Rosas, eso. Te queremos, mis amigos. Te llevas hacia los aguas, a los patios encantados, que dice. Te llevas hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredito que te orrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de cera y fustes almidonados, venga. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, y el que te pudiera guardar. Venga, todo el mundo estampa, venga. Caballero, caballero de fina estampa, el próximo martes y no dejen de compartir. Viva la noche, como dice, gracias mi amor adorado por eso. Viva la noche. Gracias Víctor, por estar. Víctor Núñez. Víctor Núñez, Hito García. Luis Herrera, venga. Viva la noche. Viva la noche, amigos. Viva la noche. Viva la noche, porque es para ti. So
la próxima. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias por invitarme.